Avui som a Palma per presenciar una exposició de fotografia eròtica amb una gran, gran fotògrafa, Isabel Martí. Estamos con la protagonista absoluta de esta exposición, con la fotógrafa Isabel Martín. Antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Ha sido un exitazo, todo el mundo felicitándote. Pero vamos un poquito a los inicios. ¿Cómo empiezas en tu carrera fotográfica? Porque creo que antes de erotismo hacías fotografía casual. Y sigo haciéndola, porque esto no significa que yo ahora mismo me vaya a dedicar solamente a lo erótico, ¿no? Bueno, empecé pues un poco como todo el mundo, como un hobby, haciendo cuatro fotos y después ya empecé a investigar más. Empecé a pensar en hacer fotos con gente, que es dar un paso un poco diferente a cuando haces un paisaje, porque con una persona tienes que tener una comunicación, tienes que llevarla, dirigirla y es difícil, tienes que aprender tú a hacerlo. Y bueno, empecé así. Y una cosa llevó a la otra. Y sí. Oye, y pregunta así que puede haber pasado. ¿Te has sentido un poco excitada alguna vez viendo tus propias fotografías, realizándolas y luego viéndolas? Realizándolas nunca, porque estás pensando en muchísimas cosas. Luego, cuando ya me he sentado a retocar, ha habido veces que he dicho, madre mía, esto es un cuerpo precioso, ¿no? Esto es precioso, pero mientras que estoy trabajando, nunca. Porque es un poco de los objetivos, que la gente cuando mire las fotografías que tenemos aquí detrás, también se exciten, ¿no? Pues, a mí me encantaría. Que la imaginación vuele. A mí me encantaría que les pasase eso. Bueno, estamos con Tracy, le estaba preguntando cómo te presento, como actriz, bailarina. Mejor preséntate tú, porque tienes un currículum. Soy poeta de performance. Soy escritora, escribo poesías, pero no escribo para un libro y no me interesa tanto publicaciones en un libro. Hago performance en vivo de mis poesías. Sí, lo hemos visto, me has sacado ahí en medio, me has arrodillado en plan sadomaso con otros tres hombres y me has dado spanking. Sí. Quería que sientes el calor que llevo yo en mi cuerpo. Y es un calor que no tiene que ver solamente con el ambiente aquí dentro o con los cócteles que hemos tomado, sino la pasión para la poesía, sobre todo. ¿Qué es para ti el erotismo? Oh. ¿Aquí? ¿En la boca? Soy oral. Poeta. ¿Eres oral? Poeta, oral, claro. Entonces, todo lo que entra y lo que sale es un erotismo para comentar. Entonces, una comida buena, sobre todo la comida japonesa, es muy erótica. Bueno, a mí me está entrando ya calor, de verdad. Oye, he visto las fotos, la del sombrero en la fotografía erótica de Isabel, eres tú, ¿verdad? Claro, y compré ese sombrero en Italia. ¿Y cómo fue esa sesión? ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda, muy cómoda, sí. Bueno, ya hemos encontrado a Begoña. Pedazo de mujer, de verdad. ¿Cómo lo has pasado? ¿Te has divertido? Muchísimo. Me he pasado muy bien. Pregunta de examen. ¿Sueles comprar en boutiques sensuales como esta? La verdad es que no. No suelo cumplir en boutiques. ¿No compras aparatos ni juegos eróticos? Conocí a esta tienda porque es muy bonita y paso a menudo porque soy vecina, pero no suelo comprar. Estoy aquí porque conozco a Isabel, soy amiga suya. Me pidió posar, posé casualmente y aquí estoy. Ah, que tú eres modelo fotográfica. A veces, de vez en cuando. Y no me he fijado en tu foto, ¿dónde está? Pues la del piano y la del fondo, con el pelo rojo. Aquí ya empieza el juego en equipo, ¿no? El tener complicidad, sintonía con el otro modelo, porque si no hay complicidad,
No hay magia en la foto, ¿no? Imagino. Bueno, la gran ventaja es que somos amigos, tanto Isabel como... Es amigo de Isabel, es amigo mío, y fue muy cómodo, la verdad. No hubo contratiempos de ningún tipo y fue todo muy fluido. Fue muy rápido, muy natural y no hubo problemas. Me ha encantado, ¿eh? Todo fluido, fue todo muy rápido. Estamos con Alma. ¿Has disfrutado de la exposición? Sí, la verdad es que es muy agradable, es una pasada. Siempre ver a personas como Isabel con ese talento, porque siempre hace cosas muy originales y sobre todo con muy buen gusto, me encanta. Oye, pregunta de examen. ¿Qué es para ti el erotismo? Es la sensualidad. Es ver la elegancia. Es lo romántico de la parte sexual, que realmente, porque una cosa es la pornografía, que para mí, bueno, es totalmente distinta, y sin embargo el erotismo es totalmente la elegancia. Me ha gustado lo de, es la parte romántica del lado sexual. Sí. Oye, ¿tú estarías dispuesta a ser modelo fotográfica de Isabel por un día? Lo he sido. ¿Dónde estás? Que no te veo. No lo sé. Ah, ¿que no están aquí las fotos o qué? Pues supongo que no. Que son estas de Facebook que tienes que tener una clave para que salgan y todo esto, ¿no? Supongo que sí. ¡Madre mía! Gracias, de verdad. De nada.